Hola, ¿cómo están habitantes del planeta Gamer? Sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Uncharted 4 y continuamos en el punto donde lo dejamos en el episodio anterior, en donde entramos a esta especie de pasadizo secreto que parece como una catacumba y llevamos la esperanza de que este pasadizo nos lleve hacia donde Henry Avery sacó su tesoro. Ya si no encontramos el tesoro completo, por lo menos un par de monedas, algo que se le haya caído, ¿no? Tremendo tesoro. Ni modo que no se les haya caído una moneda o dos por aquí. Ya, con dos, tres monedas de esas, yo creo que nos compramos una casita, Elena. Esto se derrumbó. Bueno, por aquí no vamos a pasar definitivamente. Déjenme, le subo un poquito más el volumen al juego porque yo no escucho nada. Ahí está, creo que con esto. Con esto debería ser suficiente. ¡Una pista! Mira, pisadas frescas. Deben haber venido por aquí. Son muchas pisadas. Tomemos esto con calma. Los que vinieron por aquí. ¡Ey! ¿Qué hubo? Ay, Dios. Se me anda descomponiendo la linterna. Por aquí pasaron los de Nadine. Los tipos de Nadine. Esto está cerrado. Definitivamente por ahí no voy a pasar. Así que vámonos por aquí. Sígueme, Elena. Sígueme. Sí me está siguiendo, ¿no? Sí me está siguiendo, ¿no? Mira. Le deslumbra la luz. La luz. ¡Ey! ¡Ey! ¡Elena! Sonríe para la cámara, chihuahua. Mírala. Toda una supermodelo, la Elena. Vámonos para acá. Sí, sí voy por el camino correcto, ¿no? Sí, es por aquí. Y hay que seguir derecho. ¡Ups! ¿Qué diablos fue eso? Seguro son los hombres de Nadine. Usarán cualquier excusa para usar dinamita. Tienen que estar muy tontos para usarla aquí. Sí, no, deja de eso. Son bastante tontos. Deja de eso. Van a usar dinamita. Y para terminarla de fregar... ¡Ey! ¿Existe baterías de repuesto? ¡Componte, cosa! Sí, sí, pero están en el fondo del océano. ¿Qué onda? Te voy a preguntar. ¿Ahí está? No diré nada. Ya, se reparó. Tengo que estarle pegando al control para que funcione esta cosa. A ver, aquí a cubierto. Si aquí me pusieron esto para ponerme a cubierto. No, de hecho no. De hecho no me lo pusieron para eso, pero espera. Yo para eso lo tomé. A ver, voy a subirle un poquito más el volumen de las cinemáticas, porque son las que casi no se están escuchando, ¿saben? A ver, volúmenes, cinemáticas. ¡Ah, caray! Pues las cinemáticas están a tope, entonces ¿qué? ¿Qué carajos está sucediendo aquí? Todo el volumen está completamente movido. Ahora entiendo muchas cosas, ¿eh? Ahora entiendo muchas cosas que antes no entendía. A ver, vamos a mover esto aquí. Esto aquí. Algo así. Yo creo que algo así está bien. Algo más o menos así. Es que estos volúmenes, no sé por qué se habrán reseteado. No deberían haberse reseteado. Pero lo malo es que ya no me acuerdo bien en dónde los había puesto. Creo que esto estaba aquí. Y esto estaba aquí. Y esto vamos a dejarlo así. A ver. A ver si así me funciona. ¿Algún tipo de trampa mortal? Sí. Pero Sam y los demás cruzaron de alguna forma. Solo debemos seguirlos. Uf. Pues, yo no sé tú, Elena, pero yo no quiero terminar clavado como ese pobre tipo. Vele la cara. ¡Balazo! ¡Toma! ¡Ay! No le pasó nada. No le pasó nada al tipo, Elena. Eso es una mala señal. Debe haber alguna forma de cruzar. Y creo que la vamos a encontrar. Disparándole allí. Vamos a descubrir las trampas, ¿no? A ver, por aquí. ¡Ay, carajo! ¡No! Creo que pisé por el lugar equivocado. Alcancé a pisar la tabla. Yo ni siquiera quería pisar la tabla. Ok, entonces vamos a sacar esta pistola. No, mejor la francotiradora. Ahí disparamos. Y al parecer hay otra dinamita de este lado. Pero acá ya no. Entonces, a lo mejor sí es por acá. Aquí ya no veo dinamita. Eso es seguro. De este lado ya no veo dinamita. Entonces me voy a aventar un salto. ¿Que no puedo saltar, de veras? ¿Por qué no puedo saltar? Ah, pues aquí están las huellas. Es tan fácil como seguir las huellas de estos tipos. Y se acabó. El asunto aquí es ¿cómo descubrieron ellos por dónde tenían que ir? No vayas por donde no haya pisadas. Quiero pensar que sacrificaron a dos, tres fulanos antes de descubrir el camino, ¿no? En este momento. El camino. Vamos. Sus escaleras. Listo. Ya estamos a salvo de las bombas, Elena. A ver. Aquí se ve que podría haber algo interesante. Tesoros. Cosas varias. Elena, aquí. Mira. Las pisadas terminan aquí. Deben haber pasado y se desplomó tras ellos. Entonces habrá que levantarlo. Movamos esto fuera del camino. Sí.
Ah, caray. Se me hace muy pesado como para que lo puedan mover entre ellos dos, pero... si confían en sus fuerzas, ¿yo quién soy para juzgarlos, no? ¡Mira! ¡Si tienen la fuerza! No, definitivamente no. Busquemos otro camino. En definitiva, eso no funcionó como yo lo tenía pensado. A ver, oh, no. Vamos hacia acá. Solo aguanta un poco más. Ay, me lleva el carajo. Mierda. Aunque no se me vaya a aparecer la niña del aro enfrente. ¡Ey! ¡Ey! ¡Mierda! ¡Ya no prende! ¡Ya no prende! ¿Tienes el encendedor de Sam? Sí, buena idea. No veo ni más. A ver, préndete. Y que no se me aparezca la niña del aro, por favor. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Que no se me aparezca la niña del aro. Que lo gastó. Fumó como una maldita chimenea cuando navegábamos por... Tranquilo, traje algunos fósforos. ¿En serio? Okay. Por supuesto. Ok. Pues dudo mucho que con cerillos lleguemos muy lejos, pero... ay, tan fácil que era esto. Y ahora voy a tener que batallar porque no veo... ni más. A ver, entonces... oh, un tamaño. Me golpeé la cabeza. ¿Qué show están haciendo estos dos? Por aquí. ¿Dónde? ¡No veo nada! ¡Ey! ¿Hola? ¡Au! Tropecé. Aquí yo veo picos. No creo que sea buena idea andar por aquí, ¿eh? Ahí está. Ya veo a Elena. Ya la veo. A ver. ¡Ah! ¡Antorchas! ¡Bien, bien, bien! ¡Dame una! Gracias. Qué bueno que viniste preparada. Alguien debía hacerlo. Ya con esto la hacemos, chido. ¿Cómo avanzar? Una iluminación romántica. Tienes una rara idea del romanticismo. Sí, la tengo. A ver, entonces... por aquí está cerrado. El otro camino de por allá también estaba cerrado. Volvamos a donde vi una especie de picos. Igual ese es el camino correcto. Aquí, mira. No, de aquí es de donde venimos, de hecho. De aquí es de donde venimos, entonces debe ser... Hacia... es que está todo cerrado aquí. Está todo cerrado por este rumbo. Así que solo por el hoyo en el techo. Es lo único que nos queda. ¿Qué? ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! ¿Vieron eso? Ey, parece prometedor. ¿Te impulso? Sí. Saca la pistola y agarra la antorcha al mismo tiempo. Ok, ya. Ya le agarré la onda. Ahora sí, sigamos adelante. Yo estaba tratando de agarrarle la onda, por eso me quedé callado un rato, pero ya está listo. Agarramos la antorcha. Ahora me toca a mí subir. Arriba. Ayúdame, gracias. Gracias, nada más cuidado con la antorcha, no te quiero quemar. No te quiero quemar. Gracias. Tampoco quiero causar un incendio forestal, soy defensor de la naturaleza. Sí. Ajá. Por aquí, niña del aro, por favor, no aparezcas. No, por aquí no. ¿Se imaginan que hubiéramos prendido el cerillo y se hubiera aparecido una niña ahí enfrente de nosotros? Mira, un 100 pies. ¿Qué es eso? Un 100 pies. Persíguelo. El 100 pies conoce el camino. Aquí hay un hoyo. Y supongo que hay que bajarnos por aquí. Vaya. ¿Qué demonios es esto? Pues yo no sé, pero los tipos es... los tipos estos de Nadine no están aquí. ¿Son palitos o son huesos? Quiero creer que son palitos de madera. No, ya vi un brazo colgado. No, no son palitos de madera. Definitivamente. Las manos que me robaron. Wow, Avery ni siquiera simula estar cuerdo en este punto. No me gusta este lugar. A mí tampoco. Salgamos de aquí. Wow, son las manos de todos los que le robaron cosas a Henry Avery. A ver, por aquí este camino se ve que me va a llevar a algún sitio. Estos tipos están bien locos, reventando dinamita por todos lados. ¿Qué les pasa? Hey, a ver, vamos a encender esta. Avery se olvidó algunos ahorcados. Ahorcados. ¿Qué? Se pronuncia ahorcados. ¿Estás segura? Sí. Bueno, a nadie le gusta no saberlo todo. Ahorcados. Ahorcados. A ver. Se dice ahorcados, Nathan, por favor. A ver. Ya, rápido, encuentren el camino, la salida. Espera, de esta cueva. Es una bomba. ¡Ah, caray! ¿Estos tipos qué onda? ¡Ah, jole! No entendía qué era lo que me estaba diciendo bien? Que hiciera, pero lo entendí a tiempo. ¡Qué bien! ¿Qué fue eso? Trampa. Hombres realmente bomba. Avery no quería intrusos aquí abajo. Eran hombres bomba. ¿Yo? ¿Fuiste tú el que pisó ahí?
Bien. Yo tendré cuidado. A ver, y si ya explotaron, sus cráneos volaron por los aires. Hijos de su madre. Esto me lo están poniendo cada vez más peligroso. Hijo de su madre. Hijo de... ¿Qué pisé? Ni siquiera sé qué es lo que pisé, de verdad. ¿Estás bien? Hasta ahora todo bien. De verdad se los digo, ni siquiera sé qué es lo que pisé que activó las trampas. A ver. ¿Dónde está la trampa? ¿Dónde está? Es que mira, se supone que estoy pisando algo que enciende la pólvora. O más bien es mi antorcha la que la enciende. Miren, yo camino aquí tranquilo. Camino tranquilo. Camino tranquilo. Hijos de su madre, a ver. La trampa. ¿Hay algo que active la trampa? ¿Estos no explotan? Por favor, díganme que estos no explotan. ¿Estos no? ¿Este no? Creo que estos ya no explotan. Ah, mira, ya puedo avanzar, tranquilo. ¡Oh, mierda! ¡Híjoles! ¡Hijo! ¡Ah, hijo de su madre! Bueno, ¿Elena? ¿Estás ¿Sí bien? ¿Pasaste? Sí. Ahí está. ¿Bien? Sí pasó, Elena, ok. La estamos librando, por nada. Sí, es obvio por qué tantas partes de este pasaje se derrumbaron. No sé ni cómo, pero estamos avanzando, ¿eh? A ver, este no explota, ¿verdad? Ahí hay un barril que parece que tiene pólvora. Aquí a la izquierda había algo. ¿Cómo sabes que es un atajo? Trato de ser optimista. Muy bien. Bueno, puede que sea un atajo. Yo voy a seguir de este lado a ver si no exploto. ¡Ay, pues está cerrado! ¿Cuál atajo, Elena? Eso no es un atajo. De este lado simplemente no hay camino y ya. A ver, bajamos. ¿Listo? ¿Y ahora para dónde? ¿Para dónde? A ver, subir aquí. Subir aquí. Subir acá. Dios. ¿Más manos que le robaron? ¿Será que estas son más manos? A ver. ¿Con que no exploten? Mientras no sean manos explosivas, todo estará bien. ¿Qué es esto? También decoró su recámara. Más huesos humanos. Pero estos son pechos. O sea, son costillas. Son pechos. Son costillas humanas. Colgadas aquí. Como si fuera cualquier cosa de exhibición, ¿no? Si de, oye, mira mi colección de costillas. Son de puerco, no, son de personas. De mis vecinos. Para ser más preciso y exacto. Pues aquí se me puede apagar mi antorcha, así que me la voy a llevar tranqui. Aquí no hay nada, un tesorito, nada, ¿de veras? Bueno, vamos por acá. Ay, maldición, más momias. No exploten, ¿sí? Solo ten cuidado. Solo ten cuidado, voy a pasar corriendo. Voy a pasar corriendo. ¡Corre! No, esta sí me cargó el payaso. Esta sí me van a cargar. Pero no me alcancé a morir, ¿no? No me alcancé a morir. ¡Uy! ¡Elena! ¡La libré por muy poquito! ¡Por poquito y te quedas viuda! ¿Te diste cuenta de eso? No sé si te diste cuenta, Elena, pero por poco y te quedas viuda. De verdad, de verdad. A ver, aquí en esta cosa hay que resbalarse. Resbalarse. Me lleva. ¡Hijos de su madre! ¡Hijos de su puta madre! ¿Por qué? ¿Pero por qué tanta bomba? ¿Estás bien? Bien, sí, no. Estoy bien, Elena. Bien, casi me muero, pero estoy bien. Tapones para oídos. ¿Estoy gritando? ¡Hijos de su madre! ¿Por qué tanta explosión? Ese Henry sí estaba medio sádico, ¿no? Definitivamente sí estaba medio sádico. Un montón de antor... A ver, ¿este no explota? No, este no explota. Ten cuidado. Sí, tengo cuidado. Y Avery adoptó la moda egipcia. Excepto que esta momificación no fue... voluntaria. ¡Qué loco! A ver... Camino, aquí tenemos uno. Y aquí tenemos otro. Este es... una resbaladilla hacia abajo. Y este de acá... ¿tendrá bombas? Este es una escalera. A ver, ¿bombas? Sí, ¿no? ¿Eres bomba? ¿No eres bomba? ¿De veras no eres bomba? ¡Ey! ¡Elena! ¿Qué te pasa? Bueno, si Elena ya se aventó para allá, pues yo me aviento también. ¿Ya qué? Bien, otra vez seguimos al rastro. Las pisadas van hacia aquí. Prepárate para luchar. Aquí hay una... Espera, ¿eso es en referencia a mí? No, puedes calmar. No, cálmate tú. Yo tengo curiosidad del otro camino hacia dónde llevaba. Igual llevaba hacia el mismo lugar. Y no era nada importante, ¿no? Pero bueno, ya venimos por aquí, así que hay que seguir derecho. Espero que no me salgan más momias explosivas. ¡Momias kamikaze!
Esas momias kamikaze, definitivamente así se va a llamar este episodio. No prestaban atención. Momias kamikaze. Ve, estos sí se los reventaron las momias, ¿eh? Lo hallaremos. Uy, estos pobres tipos no alcanzaron a contarla. Lo de las momias kamikazes. Otra bajada. Bien. Veo huellas aquí. Significa que ya los estamos alcanzando. Si paso por ahí. Uy, ya empezó la guerra. ¡Idiotas! ¡Están intentando derrumbar este lugar! Ahí va uno. Ahí va otro. Ahí va otro. Ya me los eché, Elena. No te apures. No te apures. No te apures. Y no te apures. Y no te apures. Hijo de su madre, ¿cuánto aguanta ese tanque? ¡Ya! Se muere. ¿Y quién más? ¿Quién más? A ver, voy a ponerme a cubierto porque si no... Si no, no la hago. Uno menos. Vamos a curarnos, vamos a curarnos y... Ahí está. Y me quedan tres balas. Tres pobrecitas balas para matar a este que se... ¡Híjole! ¡Fallé! ¿De veras? ¿Cómo puede ser posible que haya fallado ese balazo? No entiendo. Estaba tan fácil. Tan sencillo. Me voy a llevar esta. Gracias. Y me voy a llevar... Uy, creo que me gusta más esta. No sé. A ver, esta dispara. Y esta... tiene 88 balas. Creo que esta tiene 88 balas. Así que mejor me llevaré esta. Uy, la escopeta también. No, pero llevo la pistola esa que los mata de un riflazo. Así que por eso no hay problema. Ah, caray, esta. A ver. Esta también es ametralladora. Bien. Creo que mejor me llevo esta. Decidido. Me voy a llevar esta de aquí. Granadas no necesito todavía. Gracias. Gracias por la molestia, pero no, no cupo. Por el momento no. Ahora no, joven, gracias. Adiós. Está buenísima. ¡Está buenísima! ¿De dónde saco otra de estas? A ver, una más, por favor. ¿No? ¿No? ¿No me van a dar otra de estas? Ah, qué mala onda. Yo quería otra. Se reventó al tanque de volada, ¿se dieron cuenta? ¡Mierda, lo veo! ¡Adiós! ¡Wow, rayos! ¡Le di a la momia! ¿Quién más? ¿Quién más? Este también traía una escopeta, ¿eh? ¿Munición? Si me pudieran dar munición para esta. ¡Enciérralo! Ahí. Ahí, bien. Bien. 14 balas, 14 balitas. 14 balitas. 7 balitas. Y creo que falta uno por aquí. ¡Mierda! Una momia, explota. Gracias. ¡Munición! ¡Bien! Munición para esta. ¿Hay más munición para esta? Una granada. Recupero mi granada. Más munición para esta. Me gustaría mucho que me dieran más munición para esta cosa. Está buenísima. A ver. Ya no hay. Ya no hay. Creo que no. Vámonos. Vámonos, Elena. Ahorita, por lo pronto, creo que aguanto con esta pistola que sí la arma. A ver, aquí me aviento a fuerzas. ¡Aniquílenlo! Joder, su madre. ¡Adiós! Ahí hay una momia explosiva. ¡Elena, ponte cubierto! Pero no la puedo reventar, no sé por qué. ¡Ay! ¡Ya no tengo! ¡Ya no tengo cubierto! ¡Ponte a cubierto! Gritándole al Nathan. ¡Elena! ¡Ponte a cubierto! Y yo ya no tenía con qué cubrirme, qué loco. A ver. ¡Uf! Creo que ahora sí me lo reventé, ¿no? Creo que ahora sí. ¿No? ¿De veras? ¿Cómo me pongo yo a cubierto? Es que... ¡Ah! ¿Cómo carajos me pongo yo a cubierto con ese mono? No se puede. Ok. ¿Mueres? Gracias. Vamos a darle a este un palazo, dos palazos, tres palazos. ¿Se murió? ¡Ay, no! ¡Se ha muerto! ¡Ahí está! ¡Uf! ¡Por fin! ¡Se acabó! Por fin se acabó este show. Una vez aprecio las momias explosivas de él. Se me acabó la munición de esta pistola, pero... Vayamos por esas vengas. Valió la pena, después de dos muertes, pero... Es que no había mucho donde ponerse a cubierto, ¿eh? No había mucho donde ponerse a cubierto y creo que a fuerzas me tengo que bajar aquí. Y munición. Necesito cambiar mi pistola porque ya no tengo... balas. Las bocas que hablaron mal de mí. ¿Las bocas que hablaron mal de mí? ¿Son bocas, de veras? El árbol de Navidad de este tipo. Sí, son bocas. Debemos estar. ¿Qué onda? Bien, veamos si los podemos alcanzar. A ver, tenemos varios caminos. Este es uno. Parece que se desató una pelea.
Sí, los hombres de Tew contra los de Avery. Este es un camino. No sé si sea el camino correcto, pero es uno. Y no lleva a ningún lado. Pero igual un tesoro. Ah, no, sí, aquí hay una puerta. Y es como un búnker de metal. Igual es la bóveda del tesoro. Un casco. Hola. Henry, ¿eres tú? Una llave. ¿Algún tipo de llave? Y me va a servir en algún punto. Ah, bien. Va a decir la nota. Hola, soy Henry Avery. Y me suicidé, ¿no? Teniente ese, Barton, ese incluso ahora Avery está preparando su escape. Si le permitimos abandonar estas costas, desaparecerá sin duda. Junto con nuestro tesoro. Esta llave maestra abrirá las puertas de las profundidades de esos túneles. Pero ten cuidado, teniente. No cabe duda. Ok, ya sabemos para qué es la llave. Me vale. ¿Qué es esto? Muerte a aquellos que se alejan del camino. Bien, busquemos una cerradura. Bárbaro. Y tiene unas marcas que se ve que me van a servir en algún punto, ¿eh? Como un tipo de acertijo. Ok, vámonos. Ya tenemos la llave maestra. Tengo el arma, que no la puedo sacar, de hecho. Con la bengala en mano no puedo sacarla. Híjole, ¿izquierda o derecha? Izquierda o derecha. Creo que es el mismo camino, a fin de cuentas. Ah, vaya. Más momias que explotan. ¿Momias? Hola, ¿vas a explotar? ¿No, verdad? ¡Qué bueno! ¡Qué bueno que no explotas! ¡Oh, mira, aquí hay una estatua! Esta estatua... ¿Esta explota? ¿Tú explotas? No. ¿Tú explotas? Oh, ¡mierda! ¡Híjole! ¡Estos sí explotan! ¡Sí explotan! ¡Oh, estoy no, bien! ¡No! ¡Me lleva! ¡Pero esos no explotaban! ¿Por qué ahora sí explotaron? ¡Si no explotaban! A ver... Esto se está poniendo cada vez más crítico... Y no sé por qué. Mierda. Ahí vas. Y luego explotan los de acá. Estoy bien. De acá, bien. Bien, vámonos. Hijo de su madre. Bien. Todo bien. No. No me digas eso. Todos prenden y todos explotan. Joder. No sé en qué consiste que se activen las granadas estas. Malditas momias explosivas. Pero se prenden por alguna razón que no entiendo. Igual la bengala es la que las hace que se prendan, pero no sé. A ver, Elena, ¿estás bien, verdad? Si Elena está bien, yo estoy bien. Ese es mi único consuelo. Aléjate. Más momias que explotan. ¿No vas a explotar? ¿Eh? ¿No? ¿Y tú? ¿Explotas? Este tenía problemas de confianza. ¿Explotas o qué? Uy, ahora ya no sabes cuál momia explota y cuál no. Porque de pronto pasas por una y se hace como que la que no explota. Y luego siempre sí. Y luego bajamos por acá. Dios. Y me lleva el carajo. ¡Brinca! Y luego para acá. Bien, vámonos. ¿Terminaste? Todo bien. Todo bien, Elena. Zona despejada. Gracias. Hijas de la mañana. ¡No pueden contra Nathan! No. No pueden contra mí. A ver. Aquí me aviento otra vez. ¿Más bombas? ¿Más bombas o qué? Aquí está goteando algo del techo. Aquí veo algo. Se ve importante. Ah, no tan terrorífico como todos esos huesos colgantes. ¿Es una es sirena? Un poco terrorífico. ¿Dos sirenas? Sí, quizás un 3 de 10. Yo diría un 4. ¿Sí? ¿4? Son dos sirenas. Sí, de aquí no se puede trepar. Estamos descendiendo. Por acá no se puede trepar. Lo bueno es que ya no hay momias explosivas, ¿eh? Por mí, así está bien. Ir caminando por los túneles sin momias. Muy bien. Es otra trampa mortal. Sí, aquí no hay huellas. No hay pisadas para guiarnos. Aquí no hay huellas para guiarnos, pero tengo el librito. Creo que tengo el librito. A ver. El librito podría ser una buena señal, ¿eh? ¿Dónde está? Creo que es esto. Inspeccionar objeto. Darle la vuelta. Este no es. ¿O sí? No, sí es este. Sí es este. Dar la vuelta. Y aquí está, los miren. Los símbolos coinciden con los postes. Sí. Tío les indicó a sus hombres cómo sortear las trampas. Los símbolos coinciden con los postes. Solo hay un problema. Muerte a aquellos que se alejan del camino. El problema es... ¿cómo entender la simbología?
¿Es pura tacha? ¿Es pura tacha o qué? Pues dice que sigas nada más las calaveritas. Creo que eso es a lo que se refiere, ¿no? Tres cruces, barco... A ver, voy a descifrarlo y regresamos, ¿no? Creo que ya más o menos lo entiendo. Lo único que no alcanzo a comprender bien es que aquí todos los símbolos están al derecho. Pero aquí, si se dan cuenta, por ejemplo, el símbolo ese del barco está girado hacia la derecha. Y el símbolo este de la calaca está al revés. Así que el único que está al derecho es este. Entonces, si aquí... ¿Qué carajo? ¡Ah, ok! Ok, ya la entendí, ya la entendí. Entonces las calacas son las bombas. Ya entiendo. Si las calacas son las bombas, entonces los espacios en blanco no son bombas, lógicamente. Así que el barco está volteado hacia la derecha. Eso significa que los dos de la derecha, esos dos de allá, tienen bomba y estos dos no tienen. ¡Perfecto! ¡Perfecto, perfecto! Entonces, de la cruz, de las cruces, solamente ese de allá no tiene. Aquí hay otro barco. Y el barco... Híjole, aquí hay otro barco, pero esos dos sí son bomba. Entonces este no es el camino, ¿eh? Entonces creo yo que voy por el camino equivocado. Y si no es por el lado del barco, entonces debería ser por el lado de esta calaca. Que la calaca solamente tiene una bomba. Y está a la derecha, abajo. O sea, puedo caminar por aquí. Por aquí tranquilo. Por aquí tranquilo. Bien, es un buen comienzo. Haz lo mismo que yo, sí. El barco... A ver, siempre tengo cuidado. El barco en la parte de abajo no tiene bombas. Entonces puedo caminar hacia acá. Bien. Sí, no tengo mucha experiencia. Las cruces bombas, solamente tiene gracias. Uno sin bomba. Y es el de acá, ahora, según yo. ¿Todo bien? Sí, según todo yo, la cruz solamente no, aquí no explota. Ay, hijo de su madre. Entonces, sí, claro. Si este es el único que no tiene bomba... A ver, vamos por acá. Por acá, ahí está el pirata. Ahí está el pirata. No, pues es que el único pex aquí sería echarme un brinco hasta allá. Pero no brinca Nathan, así que... No me queda de otra. Si no brinca Nathan... ¿Cómo llegaré hasta ese sitio? ¿Puedo llegar por aquí? Ah, también puedo pisar de este lado. Según yo, puedo pisar aquí. Y puedo pisar acá... Y acá, y acá. Listo, ya. Listo. Superado. Bien. Lo logré. Educar a Avery. No sé cómo no supuse desde el principio que las calacas eran las que explotaban. Qué tonto. Eso lo debía haber supuesto desde el principio, pero no. A mí se me ocurrió que, pues, las calacas, siendo piratas, las calacas se les, indicaban algo bueno, ¿no? Un cráneo humano significaba algo bueno, pero no. Al parecer, hasta para los piratas, el marcar un cráneo en un mapa significaba algo malo. Vámonos. Sígueme, Elena, ya. Está descifrado el puente ese. Y... escaleras. Uy, más gente colgada. Dios, ¿esos son los hombres de Chu restantes? Sí, tienen que serlo. Sabemos. Mira, aquí está toda la vértebra del tipo. Sin duda le gusta hacer momias explosivas. Sí. Pisemos con cuidado por aquí. Estos no explotan, ¿verdad? Espero que estos no exploten. De verdad, espero que estos no exploten. Por lo pronto tenemos la llave maestra, así que... No pasa nada. Jálale, no se abre. No, nada que una llavecita no solucione. ¿Una cerradura? ¿Una llave? Espera, podría ser una trampa. Sí, realmente no tenemos opción. Oh, cielos. Pero... Tengo un buen presentimiento. Y explotan sí. Todas las bombas, ¿no? Psss. Hazlo. ¡Que no se prendan las bombas! ¡Que no se prendan las bombas! ¡Que no se prendan las bombas! ¡Ahí está! ¡Ah, qué fácil! ¡Ah, qué fácil! ¡Ah, qué sencillo! ¿Y todas las bombas de atrás? ¡Oh! ¡Me lleva el carajo! Bueno, ah, bueno. Al menos no volamos en pedazos. ¿Eso crees tú? Por casualidad no trajiste un cuchillo, ¿no? No. ¿Ah? Pero ese tipo tiene una espada. Hey, ayúdame a balancear esta cosa. A ver. Balancear. Yo lo balanceo. ¡Oh, mira qué chido! Yo lo balanceo. Bien, vamos. Si lo alcanzamos, si lo alcanzamos. ¡Vamos, rápido! ¡Rápido! ¡Si lo alcanzas, Nathan! ¡Yo sé que si lo...
alcanza. ¿Pero cómo la agarra? A ver, ¿hay un botón para agarrarla? ¡Vamos! ¡Ay! Pero si yo le estaba apretando el triángulo, pero apenas me marcó. ¡Ay, no la agarraste de veras, Nathan! ¡Vamos, vamos! ¡Ahí está! ¡Salvados! ¡Salvados por Nathan! ¡Córtale, córtale! ¡Pero cómo vas, papá! ¡Rápido! 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 ¡Ya está a punto de explotar el de abajo! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Bien, bien, bien, bien! Y aquí hay más bombas, más bombas, más bombas, más bombas. ¡Corre, bien! ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Sigue corriendo! ¡No! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vamos, vamos! ¡Eso! ¡Me escapé! ¡Me metí uno en la jeta, pero creo que todo está bien! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡No, no, no! No, no, no. A mi chica nadie la toca. ¿Me oyen? ¡Nadie! Gracias, Capitán Avery. Pero ya no respira. ¿Nathan? Como en los viejos tiempos. ¿Nathan? ¿Elena? ¿No reacciona? ¿Elena? ¡Hey! ¡Hey! ¡Elena, vamos! ¡Elena! No. Mi héroe. No, no, no hiciste eso. ¡No! ¡No es gracioso! Tú has hecho cosas mucho peores. Dios, casi me das un maldito infarto. Déjame ir. Creo que está bien. ¿Te das cuenta que estamos a mano por cada vez que metí la pata, verdad? Sí, por cada vez. No, ni por asomo. Cielos, estás todo embarrado. ¿Sabías que tienes una rara idea de lo romántico? Sí, sí, creo que oí eso en alguna parte. Linda charla. Buena charla. Espérense. Vamos. Dejemos los besitos para después. Ahorita, por lo pronto, tenemos que ir a salvar a Sam. ¡Rápido! Capítulo 20. Sin escapatoria. ¿Saben lo que eso significa? Que hasta aquí vamos a dejar el episodio del día de hoy. Yo espero que les haya gustado. Si les gustó, no se olviden de dejar su like, dejen su comentario aquí en la parte de abajo, compartan los videos con sus amigos y síganme en las redes sociales para que se enteren de cosas nuevas que se vayan subiendo al canal. Yo me despido y nos vemos la próxima. ¡Chao! A ver, ve sacando la fusca, Nathan, porque se van a armar los trancazos ahora sí. Me la van a pagar por cada trancazo que se metió Elena.